Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, que empiece el video. ¿Qué onda Yo Yoy con un nuevo video para el canal. Esta vez con un video algo random, ya que como se podrán dar cuenta, no está mi avatar en pantalla, ni tampoco estoy yo, nada más se ven mis manos. Y bueno, eso se debe a que como dice en el título del video, el día de hoy toca hacer un unboxing, Jay Y uff, la verdad, hace mucho que no hago un unboxing, creo que desde que empezamos con el canal. Pero bueno, se preguntarán ¿El día de hoy toca un unboxing de qué o qué? Pues de nada más y nada menos que De esto La colección de Kingdom Hearts All-in-One Para la Play 4 Y antes de que me lo digan, no, no estoy siendo presumido esto, Esta cosa tiene un, un significado para Hacerle el video, ya sabrán después Pero bueno Procedamos a abrirlo, ¿no? Bueno, pues primero déjenme mostrarles un poco antes de abrirlo eh, Aquí se ve la portada Y, ay, no se me eh, Acá los juegos Que, con, que incluye que son 10 títulos de la franquicia Entre los, entre los que se incluyen el, Los primeros 3, el drip drop Distance El 2.5 Digo, 2.8, perdón Y ahí Ahí está Lomo, PC4, Disney, Square Enix Kingdom Hearts All in One Y Para los que no son de México se estarán preguntando ¿Qué es esto, no? Y bueno, esta es la verificación de edades Que metieron aquí en México Creo que en, en Estados Unidos ya sabrán que es la Hey de everyone, T de Teens y así. Y me parece que en otras partes de Latinoamérica no han incluido una propia, pero México ya tiene la suya, por si se lo preguntan, pero bueno. Procedamos ahora sí a abrirlo. Sin más rellenuto. A ver. Si sí, estoy usando un cuchillo de cocina antes de que pregunten. que sujetar esto con una mano está medio complicado. Ahí está. Ahí está. Lo abrimos. Y sí, como pueden ver ya se le quitó lo de edad, esto nada más está pegado al nylon. Esto pues lo tiramos. Y bueno, acá está. Esto realmente no es la portada, esto es simplemente una tapa. Ya que esto tiene los... Aquí esto guarda los dos juegos que están aquí adentro. Dios, se ve bien chido, bruja. <laughs> que acá está el Kingdom Hearts: The Story for Far que aquí están los todos los juegos demás y aquí el tercero me parece que nada más aquí hay dos discos y acá es nada más el tres pero los demás están en digital pero bueno aquí les muestro ahí están ver si se enfoca esta cosa se enfoca no bueno ahí está los títulos son nueve en este disco y bueno lo abro es que el plástico aquí está súper delgadito. Así que por eso me voy a agarrar bien. Ya. Y bueno, acá está. Me parece que alguno... Antes de abrirlo bien, me parece que alguno de estos dos juegos tenía un código de descarga para los demás. No, este no lo trae. Bueno, aquí se ve por dentro, trae unas instrucciones o, bueno, seguridad y todo eso. Y acá está, ¿no? Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 Remake. Digo, remix. Que estos son el remake del primer y segundo juego. Ah, se bien chido la carátula, la verdad. <laughs> aquí está Kingdom Hearts 2.8. Según por lo que veo y había visto en videos. Eh, este video de este juego tiene como una portada reversible. Que les muestro. Sí, ahí está, ahí está la portada. Ahí. Que la neta está bien chida. Y vea, no sé, ustedes me gustaría tenerla como póster, pero yo le voy a dejar la portada normal porque me gustó. Denme un segundo. Ahí, maté a Goku. Ah, problemas técnicos. Denme un segundo. Acomódate Ya está. Bueno, después de haber asesinado a Goku, ya sigue el. Kingdom Hearts 3. A ver. Aquí está. Kingdom Hearts 3. La verdad... Y aquí está su parte trasera. La verdad es que hace unos años, por ahí del 2018, recuerdo que... Que veía trailers de este juego. Porque recuerdo una vez cuando fui a comprar... Cuando recién había conseguido mi Play 4. Fui a comprar el Minecraft. Y el puesto donde lo compré nos me había recomendado y me dijo que pues, me comprara este juego que estaba bien chido. Obviamente haciendo spam el vendedor, pero no sé. Desde ahí me quedé con este piquito, pero nunca supe qué juego era. O sea, solamente recordaba que era uno de Disney. Ya después, y ahorita, justamente haciendo mi investigación, me descubrí que era el Kingdom Hearts 3. Pero eso, ahí está, Kingdom Hearts 3. Esto, dejen subirlo porque sí, 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 aquí trae el código, déjenlo quito Ahí está. Ahí se puede ver. Trae una publicidad del World of Final Fantasy Maxima. A ver, esto no está ahí nada atrás. Ah, no, solamente trae publicidad del juego de móviles. Kingdom Hearts Union Cross. Que por si se preguntan. No sé si sea justamente este, pero yo también tengo. Pero tengo Kingdom Hearts instalado en mi teléfono. Así que, que ahí está. Y aquí. El disco. Tío, se ve súper chido. Ahí el Sora, sí La imagen me gustó mucho. También me gustó mucho la del otro, pero. Ay, no sé. Me gusta más esta, pero bueno. Y ahí está. Sora, Goofy y Donald. Y hay imágenes del juego. Y así. Y bueno, en sí, esto es todo lo que trae este paquete de All in One. Y a ver, entonces ¡Ah! Bueno, la volví a poner en su. Esta cosa, porque eh, poner los tres ahí juntos ya no podía, pero bueno. La verdad, le quise hacer este unboxing a esta colección por dos motivos. La primera es que justamente se me hizo interesante hacer un unboxing, ya que no era simplemente un juego con un disco, y ya que no me mostrar No, este era un poco. Eran justamente tres discos, un poco de contenido, y acá la colección, ¿no? Que está muy chida la verdad, la, la conseguí justamente allí el día de hoy Bueno, eh, bueno hoy, ayer, no sé cuándo esté subiendo esta cosa, pero bueno Y pues así, acá está mi... Ahí está. Me gusta mucho la verdad, apenas voy a jugar los juegos Pero no, y, la segunda, y el segundo motivo es porque como recordarán en el video donde reaccioné al último luchador de Super Smash Bros. Que fue justamente Sora Este, mencioné que sería buena idea subir un Kingdom Hearts al canal secundario. Y pues. Eso. También quise aprovechar para hacer este unboxing. Para justamente decirles eso. Que al final sí voy a hacer una serie de Kingdom Hearts al canal secundario. Va a tardar un poquito. Ya que quiero avanzar un poco. Con las series que tengo. Ya saben. Sonic Mania y Spider-Man. Pero la haré. La haré. Y muy pronto. Así que revienten este video. Al botón de like. Para que suba la serie. Mínimo 10 likes. Para que suba la serie. Pero bueno. Ay Dios, es que me voy a enviciar bien chido con esta cosa. Pero bueno, sé que fue un video algo random y algo corto, pero... Ay, ¡Ah! ya me iba a despedir y había olvidado algo. Si se fijaron este... Si se fijaron bien en este video, aquí puse la cuarta letra del sorteo que hice hace unas semanas, que para los que no la han visto aquí voy a dejar una tarjeta, el cual es, para ir rápido, es un sorteo donde hay una palabra oculta que... Son de seis letras. Cada letra la he estado escondiendo en un video. Ya sea el del ramen, el juegos cancelados Metroid Dread, o el video de este de los siete pecados capitales. Y la cuarta letra está en este unboxing, así que mucho ojo. Ah, pero bueno, ahora sí ya, sin más que decir, espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse, recuerden, 10 likes y hago la serie de Kingdom Hearts al canal secundario, que lo dejaré en la descripción. Eh, Compartan este video para que pueda llegar a más gente. Suscríbanse a mi canal secundario, El Psycho Gamer, y ya sin nada más que decir. Chao.